pudo resolver. Tuvimos también una actividad de conmemoración del feriado de las iglesias evangélicas, con las iglesias evangélicas, que estaba el alcalde de Chiguayante también, allá, que entiendo es evangélico, en La Moneda, y ahora venimos llegando de Tirúa. Y en Tirúa hace 20 años que no iba un presidente, y nos parecía importante partir la gira al Biobío, y en eso uno va conversando con la gente, pasa a saludar, la gente te cuenta sus esperanzas, sus angustias también, y por eso nos demoramos un poquito más de la cuenta. Les agradezco mucho que se hayan quedado a esperarnos pese al frío que agradezco, además, porque me recuerda a mi Magallanes, y me, de verdad que les prometo que me hace muy, muy bien. Quisimos estar acá porque queríamos felicitarlos, agradecerles, decirles que estamos profundamente orgullosos de ustedes, y sabemos que junto a ustedes hay los que tienen la chaqueta roja, hay también un equipo muy grande. Están los equipos de todos los entrenadores, entrenadoras, y también están los equipos de la familia, que tengo muy claro, y lo que me ha tocado compartir con deportistas en este año y también de antes, es que particularmente el deporte de alta competencia en Chile, en América Latina en general, pero en Chile me toca hablar por nuestra patria, sin las familias no se llega a ninguna parte. Y muchas veces, ante la debilidad que puede haber tenido el Estado históricamente, son las familias las que están ahí poniéndose, empujando, y por lo tanto yo quiero ser muy explícito en ser cuidadosos, en no, como Estado y las autoridades y las figuras políticas, no nos podemos atribuir el triunfo que han tenido ustedes. El triunfo es de ustedes, de su trayectoria, de la familia. Hay quienes últimamente, como que en la derecha, me han criticado por haber ido a ver algunas competencias. Y quiero ser muy claro en que para mí poder compartir con los deportistas de las diferentes disciplinas, poder ver el esfuerzo que están realizando, tiene que ver justamente con lo que decía Paula, con que el esfuerzo del Estado, que fue un esfuerzo grande, y no solamente de nuestro gobierno, sino del gobierno de la presidenta Bachelet y también del gobierno del presidente Piñera. Creo que es muy importante que eso no se apague ni decante cuando se apaguen las luces de los juegos. Y que este orgullo gigante y esta alegría gigante que estamos sintiendo la mantengamos a la altura. No solamente con declaraciones de buenas intenciones, sino potenciándonos para adelante, para poder soñar en grande. Hace apenas una semana, todo Chile acompañó y vibró junto al equipo de remo en la hazaña que nos entregó 3 medallas de oro, fueron 5 de plata y 2 de bronce. Y ese triunfo histórico es de ustedes, y por eso, qué bueno, Paula, que hayas representado a toda la delegación y a todo el equipo, porque son ustedes los principales protagonistas. Y el próximo 1 de noviembre, el miércoles, yo sé que falta muy poco, y por eso les agradezco que se hayan quedado aún esperándonos, si parte la competencia de canotaje de velocidad, y sepan que el país entero está con ustedes, está todo el mundo emocionado viéndolo. Hace poquito estuve en Iquique, en Tarapacá, y en Tarapacá me hablaban de los Panamericanos. En Tarapacá no hay competencia, y estaban pendientes los Panamericanos. En Punta Arenas, cuando fue la antorcha para allá, salió la ciudad a recibir la antorcha felices. Ustedes vieron en Tocopilla, bueno, fue Alexis también a acompañar, pero el pueblo estaba ahí. O sea, los están viendo no solamente los cercanos, no solamente acá en Conce, no solo en Santiago, sino todo Chile. Y les aseguro, y no solo todo Chile, toda América. Entonces, ya por el solo hecho de que estén acá, estamos profundamente orgullosos. Yo no quiero ponerle más presión de la que ya tienen, independiente de los resultados que tengan. Desde mi perspectiva, para mí ya merecen todo y el más absoluto respeto por toda la trayectoria. Y creo que es bonito lo que decía también Paula, en el sentido de a cuánta gente están inspirando. Porque a cuánta gente están inspirando de que se puede llegar más lejos. Y a su vez, sus éxitos nos imponen obligaciones a nosotros. Nos obligan a hacerlo mejor, a mantener el esfuerzo del Estado para, porque además el deporte
no es un gasto, es una inversión en demasiados ámbitos. Es inversión en cohesión social, es inversión en compañerismo, en valores, es inversión en salud. Cuando se habla muchas veces en los medios de comunicación, no solamente en los medios de comunicación, en toda la sociedad, la delincuencia es una de las principales preocupaciones. Y la manera de combatir la delincuencia es, por cierto, fortaleciendo a las policías, la PDI, a Carabineros, a la Policía Marítima, pero también fortaleciendo otras instancias de la vida, como la cultura, como el deporte. Entonces, la inversión que se hace en deporte tiene un rédito que va mucho más allá solamente de la competencia. Y lo que ustedes han generado hoy día, y a ustedes les hablo representando de alguna manera a todo el Team Chile, es de un valor incalculable, como país que no se mide solamente en dinero. Y insisto, creo que el Estado tiene que estar a la altura, tenemos que estar a la altura de eso. Además, es muy bonito que estos Juegos Panamericanos y para Panamericanos, el CEBA Villavicencio siempre me dice, importante ambos. Bueno, tienen el nombre, yo como magallánico también me pico un poco, tienen el nombre de Santiago 2023, pero aquí estamos en regiones también. Y es bueno que no sea solamente Santiago, sino que sea Biobío, que sea Pichilemu, que sea San Pedro, que sea Viña del Mar y Valparaíso, porque es Chile el que está brillando y se refleja en sus medallas. Y además, la región, como decía el gobernador Rodrigo Díaz, es el hogar del 40% de la selección nacional de remo y del 30% de la de canotaje, y eso es un tremendo orgullo. Eso, tomo lo que nos planteaba el gobernador de que la infraestructura quede acá, eso no es algo, eso depende de la corporación, Santiago 2023, pero lo vamos a conversar para, o sea, si acá se logran los éxitos, me parece razonable que sea así. Ministro, veamos cómo hacerlo para poder potenciar acá sin despotenciar otra parte. Si hay que potenciar otra parte, potenciamos otra parte, pero ahí yo lo que les aseguro es que terminados los parapanamericanos, vamos a tener una reunión con el ministro de Deporte, Jaime Pizarro, con la subsecretaria de Deporte, Antonia Illanes, con Harold May Nichols, con el director del Instituto Nacional del Deporte, con la encargada de alta competencia del CAR, para ver cómo proyectamos esta pega. Y me encantaría juntarme posteriormente, y dejo la invitación hecha, con alguna delegación de los deportistas del Team Chile, para que ustedes mismos sean ustedes los que puedan fiscalizar y ver y contarnos cómo ven que avanza la pega después de los Panamericanos y Panamericanos. Porque siempre pasa esto, y cuando estamos todos pendientes, claro, todos los aplauden, pero y después se apagan las cámaras y yo no quiero que se vuelva o que haya desolación en eso. Y me interesa mucho poder darle seguimiento, y ahí les ofrezco mi compromiso personal de seguir reuniéndonos y seguir monitoreando para que esto vaya bien. Por último, yo creo que con esto, con estos juegos le hemos dicho a Chile y al mundo que cuando nos unimos detrás de metas comunes podemos sacar las cosas adelante. Cuando nosotros llegamos al gobierno nos dijeron que no íbamos a llegar a los Panamericanos, porque habían recintos que todavía no tenían el diseño, que todavía no había ni una piedra puesta, porque, y esto, más allá de echar culpas o responsabilidades, la pandemia tiene mucho que ver, ustedes saben que fueron años difíciles los últimos, pero nos dijeron que no se podía, y sí se puede, cuando se le pone todo el empeño, cuando hay transversalidad y unidad detrás de una misma causa, podemos sacar las cuestiones adelante hasta lo más difícil. Yo creo que el ejemplo que se ha dado tanto en la organización de los Panamericanos y Parapanamericanos, el otro día fui a ver el recinto de los Parapanamericanos y es increíble, es una infraestructura que no habían tenido nunca los deportistas de Paralímpicos. Es algo que ha contagiado también a otras áreas de la vida y ojalá contagie a la política, que es donde más cuesta encontrar unidad. Y por lo menos vamos a trabajar intensamente con que este espíritu, sea contagioso. Hoy día estamos dando un paso importante en el fomento del deporte porque nos estamos dejando en conjunto como Estado un legado de infraestructura que es muy importante. El Parque Deportivo del Estadio Nacional, esta
la Laguna Grande de San Pedro de la Paz, que es un santuario de la naturaleza, y que además para construirla, para hacer la sede de los Juegos, se tomaron todas las medidas de mitigación necesarias para el correcto desarrollo de remo y canotaje. Ahí tiene mucha razón el gobernador, no hay oposición entre naturaleza y otros tipos de desarrollo. Pueden convivir porque además nos interesa que convivan. Y ahí quiero agradecerle a la Municipalidad de San Pedro de la Paz, a la Universidad de Concepción, a través del EULA, ¿dónde está el alcalde de San Pedro? Ahí está el alcalde de San Pedro. Quiero agradecerle al gobernador regional, a la delegación, a la Daniela, a todos quienes se la jugaron por hacer que esto sea posible. Soy un convencido que el deporte nos hace demasiado bien y creo que ustedes han logrado convencer a todo Chile de que esto es una realidad irrefutable. Y por lo tanto vamos a seguir potenciándolo con mucha fuerza ahora, estas semanas que quedan, en los Parapanamericanos también y durante todos los dos años y un par de meses que nos quedan de gobierno. Cuenten con nosotros, estamos muy, muy orgullosos de ustedes y muchas gracias por su sacrificio a ustedes, a sus equipos y a su familia. Muchas gracias, presidente. Por favor, le pedimos que se mantenga en el escenario para... Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.